Competencia que esta semana arrancó step by step. Y ahora llegó el momento de escuchar a nuestro jurado. Hoy se incorpora el jurado Karen Ferrante. Está sustituyendo a Jimena Salcer, que se encuentra de vacaciones estos días. Y comenzamos, Karen, por favor, con tu evaluación y puntuación. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. Bueno, decirle a los chicos que lo único que me gustó fue la vestimenta. La verdad que esta música requiere, creo que, mucha energía. No se le notó. Los chicos estaban bastante perdidos y en la cara de cada uno de ustedes se le notaba bastante nervio. ¿Y qué hago aquí? ¿O dónde me pongo? ¿O qué viene? Se le notó bastante. Pero la verdad que confío en ustedes y... Atención, arranca con un 5. 5. Vamos a escuchar a Shakira también, su evaluación y el puntaje. Shakira, por favor. Bueno, chicos, me encantó el vestuario. Muy buena creatividad de ustedes. No sé qué le pasaba a las chicas porque estaban mirando de aquí para allá como que perdidos y perdidas estaban ustedes. Pero estaban coordinando. Pero yo pienso que tienen que poner un poquito más. Atención, otro 5. Tenemos 10 puntos hasta el momento. Aprovecho en La Paz de saludar a Valeria. Valeria, te escucho también y el puntaje, por favor. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en cuanto a la coreografía de Step by Step, creo que a esta altura del concurso ya deberían dificultar un poco más las coreografías. No vi nada en cuanto a un trabajo de coreografía, no vi fuerza. Vi que limitaban efectivamente la fuerza por igualar los pasos, cosa que no vi. Si hubieran dobleteado más los pasos, como se hace en el house o en el electrodance, creo que hubiera salido mejor. La verdad, chicos, hubieran mejorado un montón si se hubieran puesto un poco más las pilas. Tenemos 10 hasta el momento, 2. Tremendo, tremendo. Bueno, bajó mucho el promedio, chicos. Ahí, ¿qué dicen ustedes sobre...? Hay varias coincidencias, ¿no?, en las observaciones. Sí, la verdad que parece que nos equivocamos. Habrá que mejorarnos para dar lo mejor de nosotros y poder siempre estar más preparados. ¿Qué pasó con los nervios? ¿Estabas nervioso? No mucho. No tanto. ¿Estabas nervioso? Bueno, lo que nos traicionó, como siempre dice, ¿no?, la parte de los pies, ¿no? El piso, eso es lo que pasa, mucho resbala y eso nos preocupa nada más. Está muy bajo el puntaje, chicos, está muy bajo el puntaje. Vuelvo a escuchar esta vez acá a la profesora Mariela Morales. Buenas tardes. Bueno, chicos, a mí me pareció una coreografía interesante, pero obviamente con pasos muy básicos. Quizás si se hubiesen arriesgado un poco más, hubiesen podido lucirse. Hay que considerar que es la segunda vez que están en escena y eso de todas maneras genera inseguridad. Hay que trabajar mucho más, hay que foguearse mucho más. Bailen para sus amigos en su casa, para que cuando lleguen aquí estén mucho más seguros. Y atención, confío tenemos... en que ustedes van a mejorar y mi puntaje es un 6. Un 6, 18 hasta el momento. 18 puntos para Step by Step. Hasta bueno. El momento, Salvador. Adelante. Bueno, yo creo que efectivamente todo el jurado, cada uno tiene su razón para puntuar así. Pero yo creo que lo que les han sido los nervios, problema de coordinación quizá entre las chicas... Y ellos, pero lo más importante es que les faltaba energía.
energía para transmitir, para acabar los pasos, para acabar los momentos. Pero yo solamente les voy a poner un 5, pero les voy a dar un 3 más por la buena actitud que han tenido. Atención, 8, 26 puntos acumulados por Step by...